¡Hey! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este videito en el cual, después de haber pasado a las hermanas Vela, que es muy, muy, muy sencilla esta parte, vamos a hacer uno de los glitch más importante para la dificultad profesional. En esta parte no vamos a hablar sobre la dificultad que ya son las anteriores, porque ya existe un método que mucha gente lo hace, que lo he encontrado y la verdad a mí me parece que no es muy aplicable. Porque depende mucho del punto de control. Así que hoy les voy a enseñar cómo se hace sin necesidad de un punto de control. Así que empecemos. ¿Qué tal, chicos? Solo quiero recordarles que todo esto lo hago por y para mi familia. Así que si a ti te gusta este contenido de Resident Evil 4 Remake y además has encontrado las guías de Resident Evil 4, comparte este canal, hagamos viral este canal. Sé que YouTube me va a dar la oportunidad de seguir creciendo muchísimo más porque esto me va a permitir ayudar de una manera increíble a mi familia. Entonces, si es que tú quieres apoyarme, suscríbete, comenta, comparte, deja tu like porque eso aumenta que la gente lo busque. Y sobre todo, si es que quieres apoyarnos un poquito más, ahí en la parte de abajo está el botón de agradecimiento, en donde sus donaciones nos llegan de manera directa junto con la monetización de YouTube. Eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo con mi familia. De verdad, de todo corazón, les agradezco un montón a la gente que desea ayudarnos a seguir creciendo. Como les digo siempre, creo que me merezco todo este apoyo. Así que sigan formando parte de este canal y disfruten de esta guía tutorial. Empecemos. Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este videito en el cual les voy a enseñar algo muy importante tanto para speedruns como para la guía de quien quiera pasarlo en profesional, porque sinceramente yo creo que este método que existe es mucho mejor que el que he visto muchas veces que ya lo están subiendo, que es uno que dice que es que hay que esperar el punto de control que se encuentra aquí y en esta parte tú puedes atravesar si es que tú haces el auto guardado y se guarda automáticamente y apareces atravesando esta zona. ¿Por qué no recomiendo esa parte? Porque eso no sirve para la dificultad profesional. La dificultad profesional no tiene puntos de auto guardado, entonces tú no puedes hacer este skip de esta manera en esta parte. Pero existe un método para cualquier dificultad que no requiere del auto guardado. Que netamente requiere de algo muy sencillo que es caminar hacia atrás. Exacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sin necesidad de cualquier arma, simplemente tienen que estar agachados. Y en esta zona tienen que ir crouchando, así como ven. Es importante que vean que Leon se esté moviendo para atrás. Si es que Leon no se está moviendo para atrás, este glitch no va a funcionar. Y del mismo modo, si es que ustedes lo hacen muy inclinado hacia esta esquina, se van a quedar atrapados en esta esquina y van a tener que volver a cargar el punto, ¿sí? Porque en esta esquina ya no tienes interacción con el mercader. Es decir, pierdes la opción de X y eso hace que puedas, que dejes de atravesar este espacio. Y al ser esta esquina una geometría que sí existe en el juego, te chocas con las paredes que están aquí y lastimosamente no vas a poder continuar. Entonces, ¿qué pasa? Si es que tú coges y nos aseguramos que Leon esté caminando para atrás, así como estoy haciendo en esta parte siempre va a estar aquí caminando. Miren, ahí sí está haciendo el crouch y moviéndose. Entonces, en esta parte lo que tenemos que hacer es simplemente interactuar con el mercader con el ángulo de cámara, ¿sí? Aquí hay que interactuar con el mercader. Giramos, giramos la cámara un poquito. Hasta que salga la X. Y ahí sí, interactuamos con él. Interactuamos otra vez con él y automáticamente podemos atravesar. ¿Sí? A ver, voy a repetirlo para que lo entiendan bien. Nos agachamos, nos echamos para atrás. Sí, ahorita ya salí, por eso ahorita ya no funciona, porque ahorita ya me salí de la Invisible Wall que hay como atravesar, entonces por eso no me sale. Ahora, otra vez, nos caminamos para atrás, viendo para este lado, ya nos aparece la X del mercader, entonces empezamos a crouchar para atrás. Aquí empezamos a que se mueva el mercader. Ahí. Y listo. ¿Ven? Tiene que siempre agacharse para poder interactuar. Y ahora ustedes dirán, ahora, ¿cómo voy? Si es que ustedes van en esta dirección, tienen que ir en dirección a la roca que se encuentra aquí porque pueden ver que se está elevando Leon por la geometría. Ashley no importa mucho porque Ashley se teletransporta automáticamente. Pero si es que ustedes van en diagonal hacia acá,
lastimosamente van a encontrarse con un vacío y van a caer infinitamente y no van a poder seguir avanzando. Si es que ustedes caminan en esta dirección recta, van a irse al inicio, es decir, van a terminar en este lado de aquí. ¿Sí? Entonces les va a tocar volver a hacer el glitch, etcétera, 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 etcétera. Lo que tienen que hacer aquí es simplemente caminar en dirección recto por esta roca mientras Leon sigue elevándose. ¿Sí? Aquí va a seguir elevándose Leon. Y vamos a encontrar a este árbol. Tratemos de ir por este árbol gris, este árbol amarillo. Y automáticamente caemos en esta zona. Y listo. Ashley no importa cómo atraviesa Ashley esta zona porque el juego automáticamente hace que ella atraviese. ¿Ven? Y un dato curioso que existe es que podemos simplemente coger. Y aquí se encuentra el señor Méndez, listo para atacarnos. Pero esto es algo interesante y esto es algo bonito. Cuando tú estás, se nota que al crear este nivel, para que se cargue el Méndez dentro de la escenografía de la cueva, de perdón, del granero final, le dejaron aquí puesto para que de ahí se teletransporte a la cinemática. ¿Por qué hacen eso? Porque esta es una área de programación. Hablemos de esto desde el punto de vista de programación. Entonces, netamente, lo que se hace ahí es como se dice. Lo que se hace ahí es dejar a todos los personajes que se necesitan. Como pueden ver ahorita, si ustedes le disparan, no pasa absolutamente nada porque el señor está automáticamente sin geometría. Es decir, solo está como un objeto, como, ¿cómo se dice? Como un actor dentro de este escenario. Por eso no hay cómo hacerle nada, no hay cómo eliminarlo, etcétera, etcétera. Si le disparo al ojo, igual no pasa nada porque no tiene daño aquí. Entonces ahí ustedes simplemente pueden coger esto. Pueden ya ir a para acá. La Ashley va a venir automáticamente. Eso no se preocupen. La Ashley va a venir solita. Y aquí es donde vamos a hacer la última parte. Entonces vamos a pasar por acá. Y hemos llegado al castillo. Porque aquí automáticamente pasa la escena. Y hemos concluido con este capítulo. Entonces chicos, si te gustó este método que ya no necesita punto de control, porque el punto de control es para las dificultades más altas, más bajas, perdón, y quieres pasarlo en profesional, este es el mejor método. Así que si te gustó, suscríbete, activa la campanita y conmigo estaremos viéndonos en otro videito. Entonces, ahí nos veremos. Adiós.